Sí, gracias. Efectivamente, me encuentro aquí en el Fran País y como pueden ver, justo en la entrada del Salón de Operaciones, donde en estos momentos se está realizando una compleja intervención quirúrgica sobre la cirugía de la mano tetrapléjica, pacientes que no tienen movilidad y que con esta cirugía están viendo una esperanza. Pero precisamente para hablarnos acerca de esto, del entrenamiento que está ocurriendo aquí con nuestros profesionales, gracias a la cooperación de expertos internacionales, tengo el gusto de conversar ahora con el doctor Francisco Soldado, quien es el presidente de la Fundación Soldado de Barcelona, España, que aglutina a diferentes expertos en ortopedia que realizan este tipo de técnica. Doctor, háblenos acerca de lo que hace la Fundación y por qué está compartiendo con los médicos cubanos. La misión de la Fundación Dr. Soldado es realizar cirugías complejas de extremidad superior, así como la formación en diferentes especialistas. Ya la primera vez que hicimos esto aquí fue gracias al contacto con de la doctora Ismaray, fuimos a operar niños con parálisis baclostétrica a su centro, y ahora vimos claramente la oportunidad de traer al gran experto, al padre de este tipo de cirugía, para darle movilidad a las manos a personas con tetraplejia, que es el doctor Bertelli. Doctor, háblenos acerca de la complejidad de esta cirugía, cómo se hacía antes, a partir de esta técnica, cuál es el beneficio. Bueno, la técnica ahora consiste en cambiar nervios de una posición hacia la otra. Y hasta el 2010 no se hacía este tipo de cirugía, los pacientes no tenían la posibilidad de abrir los dedos y cerrar los dedos. Entonces, es un avance grande para los enfermos que después de un trauma raquimedular no tiene ningún tipo de movimiento en los brazos. Y una cosa muy importante, que este tipo de cirugía, los resultados son mejores cuando se opera antes del primer año del accidente. No es que van a ser normal, pero van a mejorar. Y hoy pudimos ver algunos pacientes que ya se están recuperando, profe, en solo 24 horas o menos. Es cierto, pudimos ver algunos enfermos que ya se estaban recuperando, pero la recuperación es larga, va a estar 2 años. ¿Pero hoy movían algunos dedos? Sí, pero empezaron y van a terminar en 2 años. Cada vez mejor. Muchísimas gracias, doctor, por esta explicación. Y ahora quisiera conversar también con la doctora Ismaray de Ávila, quien es la jefa del Servicio de Ortopedia y Traumatología del William Soler, quien ha hecho muchísimo para que este tipo de entrenamiento se esté dando en Cuba. Doctora, háblenos de la experiencia anterior y de lo que va a suceder la próxima semana. Bueno, la vez pasada, se operó en abril, 14 niños en 4 días, todos evolucionaron satisfactoriamente y la familia muy contenta porque se ha devuelto, o sea, la esperanza y la movilidad de los miembros a estos niños que no movían las manitos. ¿De qué tiempo? ¿Niños de qué tiempo? Niños a partir de 6 meses de edad. 6 meses, 1 año, este tipo de cirugía no se hacía en el país y los profes han ido, enseñándonos cómo poder incorporar las técnicas para el arsenal terapéutico de la parálisis braquialostétrica, que es una lesión de los miembros superiores al momento del nacimiento, donde el niño no puede mover el miembro superior. ¿Qué va a estar ocurriendo la próxima semana? La próxima semana comenzaremos un curso de 3 días, donde el lunes serán discusión de casos, sobre todo casos muy complejos que necesitan cirugías complejas, y en los días 6 y 7 se realizará la cirugía, con la participación de varios profesores cubanos también que están para aprender. Realmente es un honor tenerlos en Cuba y creo que para nuestros niños una felicidad también, y la familia cubana. Para todos los pacientes, para todas las familias cubanas, poder contar con este entrenamiento que le va a dar experticia también a los médicos cubanos que hoy están operando también de conjunto con este grupo de profesores. ¿Desean agregar algo ustedes? Dar las gracias. Gracias a ustedes. Yo quisiera agradecer a todos los cubanos, la gente del hospital, médicos, traumatólogos, la dirección y los anestesiólogos. Podemos esperar volver en 5 o 6 meses más para repetir este tipo de misión. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por esta excelente cooperación en nombre del pueblo de Cuba, de todos los médicos cubanos, de la ortopedia de nuestro país. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a que sigan con nuestro canal, que estaremos ofreciendo información de lo que está sucediendo allá adentro en el salón de cirugía y también en las salas de este Centro Ortopédico Internacional Fran País. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales.